Bienvenidos a Proclamando Campeones. Estamos muy contentos en el día de hoy de poder compartir con ustedes del libro más importante del mundo, la Biblia. Desde su casa, recuerden siempre estar en conexión con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra y, por supuesto, siguiendo las instrucciones. Cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos cuáles son las instrucciones que nos da Dios. En el día de hoy hablaremos de un tema muy importante y se trata acerca de la generosidad. Generosidad es el gesto de ser dadivosos y de ayudar a otras personas. Es de compartir un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. En este tiempo tan pero tan importante en el mundo, donde muchos sufren, es importante ser generosos. Y la Biblia nos enseña mucho acerca de este tema. Piensen ustedes como pregunta, ¿soy generoso o soy generosa? Bueno, sería una buena pregunta. ¿Con quién soy generoso? Con nuestra familia es lo normal. Con el vecino, con quien no conozco, con los amigos, también es importante ser generoso. En este tiempo muchas personas se han quedado sin trabajo. Muchos niños se han quedado solo en su casa durante mucho tiempo sin poder salir. Es momento de aplicar una de las cosas más lindas que también el libro más importante del mundo lo enseña, como lo es la generosidad. La generosidad es el hábito de compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Cuando tú compartes con alguien no esperando que la persona te agradezca o que te dé algo, pues eso quiere decir que eres generoso. Pero veamos qué nos enseña el libro más importante del mundo acerca de este tema. Veamos. En el libro de Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera. ¡Oh, qué lindo verso! Porque muchos de nosotros, estoy seguro, que queremos prosperar, queremos que todo nos salga bien, queremos que podamos tener una buena casa, un buen carro, todo y cada uno de nosotros queremos ser mejores cada día. Tener multiplicación, abundancia y en general prosperar. Entonces aquí nos enseña Proverbios 11:25 que el que es generoso prospera. Es decir, que ser generoso es muy inteligente. Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé conforme a lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama y bendice al que da con alegría. Es decir, que cuando vamos a ser generosos, amiguitos, cuando vamos a compartir con alguien, inclusive nuestra propia familia o hermanos, debemos hacerlo con mucha generosidad. No por obligación, porque bueno, le tengo que dar caramelos, le tengo que dar mi comida porque es mi hermano. No. Sino hacerlo, le voy a dar a mi hermano, voy a compartir con mi hermana, con mi hermana, con mi vecino, mientras yo pueda hacerlo, porque sé que es algo que va a ser bien tanto para la persona y a la final también es una bendición poder dar a otros. Así que amiguitos, esperamos que hayas aprendido del libro más importante del mundo y que desde el día de hoy podamos ser más generosos, sobre todo en este tiempo que el mundo nos necesita. Me baja los pies, el amor de Jesucristo no lo puedo contener y es amor. Yeah.
El amor de Jesucristo no lo puedo contener. Y es amor, y es amor. Amor a la derecha, amor a la izquierda, amor a los niños que tienes al lado. Y es amor, y es amor, y es amor. Veamos qué nos quieren enseñar los niños desde casa en Proclamando Campeones en Casa. Hola, mi nombre es Priscila Morales. Hoy le voy a hablar sobre un versículo que es muy importante. Es Génesis 22:14. Y llamó a Abraham aquel lugar del el nombre del Señor. Proverá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor, proverá. Y Abraham estaba convencido de que Dios siempre iba a proveer. Por eso, amiguitos, confíen en Dios, porque Él siempre va a proveer. ¡Chao! Hola, mi nombre es Evan Morales. Hoy les quiero hablar sobre un versículo que me gustó mucho. Proverbios 13:4 dice: el perezoso desea, pero nada consigue. A cambio, el diligente se esfuerza para conseguir la meta. Lo que yo les quiero explicar, amiguitos, es que el perezoso ve las cosas que le gustan, pero no se esfuerza para conseguirlo. A cambio, el diligente se esfuerza para conseguir lo que le gusta a él. Lo que le gusta es muy importante. Entonces, él se esfuerza para conseguirlo y prosperar. Esperamos que hayas aprendido en el día de hoy, que cada día puedas ser más generoso y compartir con otros sin necesidad de esperar nada a cambio. Será hasta la próxima. Aquí les esperamos en Proclamando Campeones.